no son torneos competitivos, son torneos de para que juegue la escuelita que tenemos nosotros y sin duda contento porque nos acompaña tanto a los chicos como a los padres, los familiares, y traer representado a Pirán en un torneo así es lindo. Trajimos dos categorías, 2005-2006, hicimos dos equipos, porque íbamos a traer otras categorías, pero no nos daban los lugares, así que la dejamos para el torneo que viene. Así que, no, contento porque la gente nos acompaña siempre, como siempre. Jugamos dos partidos contra La Costa y contra el equipo de Willy Ferraro, me parece, o Viboratá, uno de esos. Y ganamos los dos partidos, hasta ahora vamos ganando los dos partidos, pero eso es lo de menos, que se vengan a divertir los chicos, que es lo fundamental que queremos nosotros.